Bueno, hoy voy a grabar a pedido de mis seguidoras un ponchillo como me pedían. Mira, base de pétalos. Mira, de estas hermosas pétalos. Yo tengo ya comenzado. Son de 6 pétalos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Lo ven? Ahora, esto de acá para el cuellito que se empiezan, para las cholitas, para que se pongan algo así, así, así. Y hoy he comenzado, he tejido 20 de estos, 20 pastillitas de las florcitas, como pueden ver. Esto, mira, voy a contar, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿ven? Esto se va dividiendo así, se va a ir armando de este lado para acá, mira, así. Ahí van a poner, y este lado va a ir creciendo, de ambos lados va a ir creciendo. ¿Y cómo van a armar? Les voy a explicar, les voy a estar explicando. Ahora, para esto, yo quiero explicarles esto del cuellito, porque así queda, ¿no ve? Miren, miren, miren. Y entonces, ustedes pueden hacerlo ahí nomás, pero a mí no me parece bonito, pero acá nosotros lo vamos a hacer. Mira, voy a comenzar desde un principio. Ya estaba queriendo armar, pero no sería bueno que no les explique el principio. ¿Cómo se puede? Los pétalos ustedes ya se dan de cuenta porque es muy fácil. Ahorita yo les voy a indicar también el cómo el comienzo de los pétalos, ¿ya? La lanita de alpaca que estoy usando no es delgadito. Es un poco, ni tan grueso ni tan delgado. Es normal la lanita de alpaca. Pero ustedes pueden comprarse la lanita de alpaca, delgadito, pueden tejerlo también delgadito. Pero yo les estoy indicando un modelito que les voy a indicar. Un modelito a la cual, como me habían pedido, ¿no? Queremos la que están recién saliendo, la muestrita, sin eventos. Eso vamos a hacer. Acá al medio del, es aquí 8 barretitas, entonces en medio del 8 lo vamos a hacer. ¿Cuántas cadenas? Lo voy a hacer yo, 7 cadenas. Al principio de este comienzo. Del cuello es esto, el cuellito. 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, ¿dónde lo voy a enganchar? Voy a hacer 2 lazadas. 1, 2. Ahí ve. Entonces voy a enganchar acá para que no quede medio huequito. Entonces voy a hacer 2 lazadas, he puesto 9 aquí y ahora voy a hacer su barretita. 1, ya 9. Vamos a hacer así. Esta es una barreta de 3. Y ahora, ¿cuántas cadenitas voy a hacer? Voy a hacer 3. 1, 2, 3. Y voy a enganchar en el 4. 1, 2, 3, 4. Con un punto bajo. Y voy a hacer otra vez. Acá vamos a hacer 4. 1, 2, 3, 4. 4 cadenas. 1, 2, 3, en el 4 vamos a enganchar también con un punto bajo. Aquí va lo mismo, vamos a hacer 4. 1, 2, 3, 4. 4 y 2 lazadas vamos a poner. ¿Y dónde vamos a ubicarlo esto? Vamos a ubicar acá, aquí al medio de los pétalos. Vamos a ubicar para que el cuellito se forme. Ahí. No, no vamos a terminarlo así, ahí nomás. Ahí nomás vamos a hacer el acabado. Y aquí, y vamos a hacer ahí, ahí está, y ahora de todo de golpe, ahora vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y vamos a enganchar en el 4, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, con un punto bajo, así, 1, 2, 3, 4, y eso con un punto bajo, 1, 2, 3, 4, ahí, ¿no ven? Ahí, y así. Así vamos a ir avanzando. Pura después, pura cadenitas. 1, 2, 3, 4. El chalequito, a lo mismo. A lo mismo se va, pero vamos a, les voy a estar indicando también a medida de los videos que esté haciendo. Aquí otro, a este lado. Ahí está. Ahora de todo de golpe,
Ahora cuatro cadenas. 1, 2, 3, 4. Aquí en el 4 vamos a hacer un punto bajo, cuatro cadenas. Y con un punto bajo. Ahí está, ¿ve? Así. Y 1, 2, 3, 4. Ahí, aquí. Me dejo entender. Ahí está. Ay, no, no tenemos que recogerlo todo. Ahí está, ahí nomás. Ahí. Aquí. Así. Todo vamos a coger. 1, 2, 3, 4. Y con un punto bajo en el lado. Ahí. 1, 2, 3, 4. Aquí con el 4 también. 1, 2, 3, 4. Con dos lazadas aquí. Así. Ay, no, no tenemos que hacer todo. Siempre me voy confundiendo, van a disculpar. Ahí, el otro lado, hacemos esto. Y todo de golpe. Cuatro cadenas. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí. ¿Sí? Así. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos ahí. Ya. Mira cómo está lleno. Se va a ir armando así, bonito, va a ir armando hacia allá. Y esto vamos a tejer hacia abajo, no ve, pura florcita vamos a tejer hacia abajo. Y eso va a ir alargando a este lado, a los costados, al otro costado. Va a ir alargándose eso. Va a ir avanzando con florcitas. 1, 2, 3, 4. Y dos lazadas. Vamos a hacer su barreta de 3. Ahí. Ay, no. No tienes que sacar todo. Ahí no. Así. No te golpe. Uno, dos, tres, cuatro. Todo es lo mismo hasta la final. Con un punto bajo. Uno, dos, tres. En el cuatro. Con un punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro. Con un punto bajo. Ahí. 1, 2, 3, 4. Hasta la final tenemos que llegar a eso. Ahí, así. Todo es lo mismito. Hasta la final que se podría decirse. Así. Yo lo estoy haciendo su cuellito, pues su cuellito para que quede en forma. Ustedes estas rositas pueden hacer de dos colores. Al principio pueden empezar con el beige. O vienen el café y terminan con el beige. Es depende de ustedes como quieran. Este se puede combinar. El gusto que ustedes tengan. Por ejemplo, yo lo estoy haciendo de un solo color. Pero los costaditos va a ir con dos colorcitos. Solamente los costaditos. Y la parte de abajo, nada más. Así va a ir eso. Pues les vamos a estar explicando el acabadito, pues. Cómo va a ir acabadito. Les voy a mostrar también el acabadito. Vamos a estar empleando el acabadito más, no va a ser para que se den de cuenta como bien bonito les va a quedar el punchito. Pero ustedes pueden hacerlo de otra manera también. No siempre puede ser de esa clase de florcita. Hay 9 florcitas de solamente estas de lazaditas, ¿no ve? Eso también, pero depende de ustedes, pero yo lo estoy haciendo de esta manera. 1, 2, 3, 4. Y ahí. Ahí está. 4, sí, 4 cadenas, ¿no ven? Aquí dos lazadas. Aquí. Su barrita es largo. Ay, no, aquí no, sí. Ahí, todo de golpe. 4 cadenas. Ahí. Ay, no. Aquí nada más es normal, con un punto bajo. Cadenita, nomás. 1, 2, 3, 4. Y la siguiente también lo mismito. 1, 2, 3, 4. Dos lazadas aquí.
Así nomás se va esto avanzando. Y así. Entonces, con penón es que estamos mal. Aquí creo que he hecho menos. Las lazadas. Sí. Con cadenas. Con un punto bajo al otro lado. Cuatro cadenas. Así, todo es lo mismo, mira. Como lo estoy haciendo. Esto va a ir así. Bien. Ya se está armando así, mira. Esa es la parte del cuellito. En la parte del cuellito que ustedes pueden hacerlo como bonito, se va a quedar ahí ya. Y después va a ir al bastino, ¿no? Armándose. Ah, mira, ya estamos en la final del principio. Vamos a ahí, otra vez acá. Estamos 1, 2, 3, 4. Acá vamos a enganchar. 2, 3, 4. En el otro lado, así. 2, 3, 4. ¿Dónde va a ir esto? Aquí. Aquí vamos a poner esto. Porque en la otra esquina, ¿dónde lo hemos puesto? Lo hemos puesto de acá. Entonces, ahora este pétalo vamos a hacerlo. De acá, a ese pétalo. Ahí. ¿Sí? 1, 2, 3. En sí, vamos a hacer 3 lazadas ahí. 1, 2, 3. Ahí vamos. Para que salga. Ahí. Sí. Ya hemos llegado ahí, ¿ve? ¿Dónde está este costado? Mira. Este costadito de acá. Lo mismo que va, ¿ve? Ahí está. Ah, no, aquí este, nos hemos olvidado. Mira, acá había sido así. Este de acá vamos a hacer, mira. Al otro lado, para que no quede medio huequito, lo vamos a poner. Dos lazaditas ahí. Mira, aquí, aquí mismo. Aquí. Ahí. Y otros 3 acá. Así. Y. Así. Ya está. Ahora. Acá hemos hecho aquí, ¿no ve? Va así. Lo mismo. Ahora nos vamos a girar a este lado. Vamos a girarnos con 3 cadenitas. 1, 2, 3. En sí vamos a hacer 5. 5 cadenas. Y vamos a insertar aquí. Así. Vamos a insertar. 2 cadenas. Así vamos a insertar. Como hemos hecho aquí, ¿no ve? 1, 2, y aquí encima del punto bajo lo vamos a poner otro. 1, 2, aquí también. Así. 1, 2. Ahí. Sí. Bueno, podemos hacerlo con el color marfil. Se puede hacer, ¿no? Pero es así. Ustedes pueden hacerlo con el color marfil. Y eso va a ir así. Va a girarse, ¿sí? Sí. Lo vamos a hacer así. Toda la vuelta la vamos a ponerle sus cadenitas. 1, 2. Aquí. Lo mismo. Por aquí el cuellito. No quede. Sí. Dos.
Sí, ver esto. Todo es así, normal, ¿eh? Estoy poniéndolo. Sí, mira cómo pueden ver. Dos cadenas, una barreta. Dos cadenas, una barreta. Aquí encima del punto bajo, una barreta. Dos. Ahí. Uno, dos, sí. A la final del... otro costadito. Vamos a meterlo así. Eso. No, hasta la final tenemos que llegar luego, es lo mismo. Así. Aquí tenemos nuevo. Ya hemos llegado al otro extremo. Aquí dos cadenas, ¿no? Dos cadenas. Así no. Nos llama, estamos. No, dos. Ahí no. Está ahí. Ya. Ahora nos giramos. Mira cómo está quedando. Ahí está quedando, ¿ve? Nosotros tenemos que avanzar con las florcitas hacia abajo. Ahorita estamos haciendo la parte del cuellito. Bueno, ya hemos llegado al final. Vamos a levantar las tres cadenitas. Volvemos a este lado. Y vamos a insertar así. Uno. Con la que hemos levantado se hacen tres, las tres barretas. Uno, dos, tres. Tres barretas. Esto de acá, de aquí, lo vamos a dejar. Vamos a seguir en este de otro. Ahí. Vamos a ver. Ya, así. Uno, dos, tres. Levantamos y hacemos ahí. Uno. Dos. Y esto lo dejamos en el siguiente. Uno, dos, tres. Ahí. Toda la vuelta. Esa es la parte del cuellito, ¿no ve? Para que no quede. Pero ustedes pueden combinar, como les había hecho, recalco decirles, este de aquí hecho cadenitas, ¿no ve? Pueden hacerlo un color cartón, un color beige, lo que ustedes quieran, con cual quieran matizar. Y lo de lo terminadito lo hacen con café, pueden hacerlo así. Todos hasta la otra final es lo mismito. Sí, nomás se va esto. Avanzamos. Avanzamos cadena. La cadena cuenta como una barreta. Y ahí metemos como tres barretas. Uno, dos, tres. Hacemos una lazada. Levantamos la barreta. Así. Dos, tres. Ahí. Así nomás es esto. Y acá le dejamos en el siguiente. Ahí. Vemos cómo tejemos. Uno. Dos, tres. Así. Vamos a hacerlo así. Uno, dos, tres. Ah.
Este ponchillo para las cholitas va a quedar bonito. Se hace también, no va a ser de flores, se hace directamente, pero yo quise hacer a base de esto para que salga bien bonito, para que ustedes puedan hacerlo y puedan lucirlo. Va a quedar bien hermoso. Así vamos a te quedan ahí, ve, en el morro. No, no, sí, vamos avanzando, todo es lo mismo hasta el otro extremo, como puedan ver. Sí, los, ahí, los tres, así, vamos a verlo, no se puede. El punchillo quería hacer a base de solamente puras cadenas, pero no me pareció bonito, por eso lo estoy empleando esto, porque va a salir bien hermoso. Yo dije, ya estamos llegando al extremo. Ahí ve, ya estamos.
Ahí está. Ahí vamos a... Vamos a ir levantando. Vamos. Ahí está, ¿ve? Estamos llegando a la final. Sí. Va. Ahí. Ya hemos concluido. Tenemos que enganchar para que no se mueva. No tiene el medito de acá. Lo amarramos. Ay. Eso ya saben cómo hacerlo desaparecer este de este lado. Eso es sencillo, se hace desaparecer. Va a quedar este puentito muy elegante. Lo vamos a ver así. Ahí está. A ver. Así ha quedado. Okay. Y esto cuando se van a poner así, va a quedar, mira. Entonces vamos a hacer un botoncito. Cuando vamos a finalizar, para que aquí vamos a hacer una cadenita, el botón para que se puedan agarrar y con una florcita chan se puedan hacer vender. Y así como ven, ahí van, el cuellito ahí nomás va a quedar para empezar. No voy a emplear ningún otro punto más que ya haya empleado. Ahora, esto de acá, como he dicho, yo recalco decirles. Este madejo yo estoy usando, no muy delgado, el pack no es muy delgado, es normal, con eso estoy haciendo yo. Ahora, para esto ya he dicho que he empezado 20 florcitas, el empiezo es 20, para recalco, 20. Ahora, esto ya no tenía que ser 20. Al siguiente que estamos, ese mira, ya sale 9, ya tiene que ser 21. Al otro lado, cuando van a empezar, más o menos que van a tejerse el tamaño que ustedes quieran. Yo voy a tejer este pétalo hacia abajo, voy a hacer 10. Empezando de acá, 1, 2, y acá no es 2. Yo lo voy a hacer 10. Si parece corto, lo voy a aumentar, pero ustedes véanlo como quieren. Su ponchito. Quieren tejerlo, pero yo estoy empezándolo así. Entonces vamos a empezarlo, ¿ya? Ahora les voy a indicar la florcita de cuánto se ha empezado. Ahora les voy a indicar, mira, voy a hacer siempre 8 cadenitas. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a enganchar el principio de la cadena. Ahí. Y esto... Ay, me vas a perder. Sí. 3 cadenitas siempre. Ahora, ¿cuántas barretitas voy a hacer? Voy a hacer 25 barretas. Empezando con la cadena que he levantado, es cuenta. Con ese ya es 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Este es 20. 5 más tenemos que hacer. 1, 2, 3, 4,
Ahí ya debe ser 25. Ya. 25. Y enganchamos en la cadena que hemos levantado con un desliz. Ahí nomás lo vamos a enganchar. Así. Y levantamos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enganchamos con la que hemos enganchado en un desliz. Eso cuenta ya como una cadena. 2, 3, 4, 5. En el 5 vamos a enganchar. Así vamos a ir avanzando. 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5. En el 5. Donde enganchamos ya cuenta 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Tiene que ver 6 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Ya nos toca. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Aquí toca enganchar. Y acá también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemos hecho. 1, 2, 3, 4, 5. 6 en éxito también. 6. Y aquí, al principio del principio, ¿no ve? Ahí vamos a enganchar con un desliz más también. Hemos empezado ahí. Así. Y ahora hacemos una lazada y vamos a insertar 8 barretes. Ahí. 2, 4, 4 barretes, 5, 6, 7. 8, ahí nomás, esto de acá, de este lado vamos a pasar aquí, ahí, así, otra vez, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí otra vez, aquí, así. Vamos a hacer ahí. Acá. 1, 2, 3, 4. Ahí. Ahí. 5, 6, 7, 8. Ahí, sí. Así vamos a hacer. Como pueden ver, ahora aquí nomás vamos a hacer 4 nomás ya. 4 para mientras, ¿no? Igual va a ser 8, pues solamente que para enganchar vamos a hacer 4. Ahí está. 4, ahí está, ¿ves? 4. Ahora podemos enganchar. Van a disculpar. Podemos enganchar aquí o aquí o al principio, como ustedes gusten. Yo voy a enganchar al principio. ¿Por qué? Para que se ubique. ¿Ya? Esto de acá no lo voy a enganchar. Mira, como pueden ver, esto no lo voy a enganchar. Eso en el siguiente lo van a enganchar. Esta de acá nomás lo voy a enganchar. Esto y esto. ¿Me han escuchado? Eso no lo voy a enganchar. Nada más. Mira, por ejemplo, aquí es así, ¿vale? ¿No ve? Ahí. Eso nos voy a enganchar, ¿ya? Como podemos ver, voy a enganchar este de acá, nada más. Este voy a enganchar. Este es de acá. Aquí así voy a enganchar, ¿ya? Este le vamos a dejar. Acá le vamos a enganchar. ¿No? ¿Cómo pueden ver? Así. Vamos a completar sus partitas. Ahí van tres.
4. Así, anda, ir enganchando. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí la final, agarramos así. Con la cadenita los rompemos así. Sí. Esto tiene que ir creciendo, ¿no ve? Así. Entonces esta tiene que ir ahí. Uno más. Y esto de acá le damos la giramos. Y lo... hacemos desaparecer en las barretas. Es este detrás. Ya. Vamos a hacer ahí. Ahora, ¿cómo vamos a hacer acá? Esto de acá tiene que ir así. Así tiene que ir creciendo, ¿no ve? Este y este, esto vamos a hacer con el que vamos a hacer ahorita. Ya sabemos hacer el otro, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve como ya he llegado, he levantado ya, digamos, 8 cadenas. Las ha y he llenado, mira, otra vez, otra de los pétalos. Aquí se hace 25. Estas cadenas se hacen 6. Estos pétalos de acá se hacen 8. Ahora vamos a hacer 4 nomás para enganchar. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a enganchar aquí para que vean. Esto no lo voy a enganchar ahora. Esto nomás. Porque tiene que ir creciendo, no veo al otro lado. 1, 2, 3, 4. Aquí. Así lo voy a hacer. 1, 2, 3, 4. Y aquí voy a enganchar así. Aquí también va a ser 4. 1, 2, 3, 4. Y voy a enganchar aquí. Ahí voy a enganchar. Ahí no ve. Así. 1, 2, 3, 4. Ahora también voy a hacer 4. 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿dónde voy a enganchar? Voy a enganchar aquí. Ahí viene. Así. Voy a completar con 4. 1, 2, 3, 4. Y voy a enganchar aquí. Aquí. Como ven, ahí. Voy a hacerlo ahí, así. Y voy a hacer con una cadena para sujetarlo. Lo voy a romper. Ahí está. Ya lo he terminado y esto se va a ir girando. Esto está bien. Tiene que ir creciendo así. Así. Tiene que ir esto. En el otro, lo mismo van a ir enganchando. Esto va a ir. Esto tienen que avanzar a este lado. Así. Esto, uno nomás tienen que engancharlo. ¿Dónde tienen que enganchar? Aquí lo ven. Están viendo bien clarito. Este va a ir avanzando a este lado.
Al otro lado lo mismo va a ir avanzando. Esto lo van a llegar hasta el final, a este lado, a este lado, a este lado. Igual va a salir así medio, así como este lado, así, este costado que ven. Ahora sí también va a salir a este lado. Pero ustedes ya lo se ubican. Solo tienen que avanzar a llegar hasta este final, a este final. Solo enganchando al zigzag. Aquí, por ejemplo, mira. ¿Cómo tienen que enganchar? Tienes que enganchar aquí uno, aquí otro, aquí otro. Ahí no. Tres enganches más allá, ahí. Después vuelve. Vas a volver abajo. Ese va a ir avanzando hacia abajo, ¿no ve? Ahorita mira cómo pueden ver. Hasta ahí les voy a enseñar. Y yo los voy a mostrar cuando ya voy a estar un poquito más grande. Otro video voy a grabar para que se ubiquen más mejor cómo lo están haciendo. Y después el otro video va a ser el acabado. El acabadito todo ya. Les voy a mostrar cómo ha quedado el ponchillo. Bueno, nada más que decirles. Siempre agradeciéndoles por haberse suscrito a mi canal. Y síganse suscribiéndose en mi canal. Y nada más que decirles. Chao, chao, chao. Se me cuidan.